Hola, sí, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la cuarta y última sesión de este simposio internacional sobre cuidados paliativos. El primer tema va a ser una conferencia sobre perspectiva internacional, nuevos desafíos en cuidados paliativos. Buenas tardes, yo soy Oscar Gómez, soy médico oncólogo y hace muchos años que estoy haciendo cuidados paliativos en el Hospital Alemán de Buenos Aires. Quiero agradecer a la Fundación Ruemen por haber hecho partícipe esta participación mía acá y un honor para presentar a, si no le molesta yo digo un monstruo, en los cuidados paliativos, reconocido internacionalmente, referente internacional, ha publicado más de 800 artículos, 15 libros, innumerable cantidad de conferencias dadas, y al cual la Sociedad Canadiense de Cuidados Paliativos tiene el honor de dedicar un premio en nombre de él, con su nombre, a los especialistas en la carrera de cuidados paliativos. Eduardo, gracias, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Tuve el honor de poder agradecer hoy a la Fundación Ruemers, a Manuel Martí, a Gustavo De Simone, a toda la gente que hizo posible este evento y la posibilidad de conocer nuevos colegas y sobre todo reencontrarme con grandes amigos y grandes colegas. Recién una señora que me estaba haciendo una pequeña entrevista me hizo acordar que la reunión de Sheraton fue hace 20 años. Hace 20 años tuvimos esa increíble, emotiva reunión para enfermería. Y desde entonces todos ustedes han estado trabajando tan duro y tuvimos la oportunidad de ver ese enorme progreso que se ha hecho en los cuidados paliativos en la Argentina. Así que todos ustedes que se están acercando al tema, sepan que están muy bien acompañados por gente que los puede guiar excelentemente bien ahora. En los próximos minutos, entonces me dijeron cuáles son los desafíos, dónde estamos, dónde vamos, y por supuesto que don Juan nos presenta el desafío que habíamos hablado antes. Este paciente tenía un cáncer de vejiga con metástasis óseas y tenía, así como el paciente que les mostré antes, la caquexia progresiva, la fatiga, un poco la falta de aire, portabilidad, dolor. Y tenía ansiedad, depresión, angustia y estaba empezando a confundirse un poco. Uno de tres entre ustedes se le va a diagnosticar un cáncer. Y a esos de tres que se le diagnostica el cáncer, la mitad entre ustedes va a terminar así como don Juan. Los otros dos, a los cuales no se le diagnostique un cáncer, también se van a morir. A mí me pidió Gustavo que tratara de terminar esto con una nota optimista y progresiva, por eso estoy tratando de darle a todo. Entonces, este es un problema de salud pública de un tamaño casi inconmensurable. Escuchamos hoy algunos datos de 500.000 de argentinos afectados directamente por un cáncer o siendo los cuidadores directos de un cáncer cada año, cada año. Entonces váyanse a Cal Fernández, váyanse al Argerich, váyanse a Zubizarreta, váyanse al diagnóstico, váyanse al otro, al que estuvo Maradona, no me acuerdo cómo se llama ese otro, váyanse a cualquiera de esos y vayan a la unidad de cuidados paliativos, donde el director de esa clínica y de ese hospital y su familia van a recibir cuidados cuando se esté muriendo. Y van a encontrar que no existe eso. Entonces se rascan la cabeza y dicen, estamos armando la pirámide al revés nosotros, porque en todos esos lugares hay cuidado intensivo, a donde nadie quiere estar. Pero cuidados paliativos, donde todos queremos ir cuando estamos sufriendo y nos sentimos mal, no tenemos. ¿Cómo puede ser que no tenemos lo que queremos que haya y tenemos donde no queremos ir? Ese es parte del desafío. Y yo leí esto que me interesó mucho, los grandes médicos no tratan la enfermedad, sino el paciente que sufre de ella. Lo interesante es que este muchacho lo dijo en el año 1100 y pico, Maimónides lo dijo en el 1100 y pico, fíjense ustedes, hace unos añitos ya. Yo trabajo en un centro de
cáncer, no en un centro de pacientes con cáncer. El MD Anderson Cancer Center. Y enfrente de la calle, de donde trabajo yo, hay un lugar más estúpido todavía. ¿Saben cómo se llama? Se llama el Texas Heart Institute. Ellos, el instituto del corazón, no del resto del paciente, nada más que el corazón. Usted lo deja a la mañana, lo va a buscar a la tarde, y se lo trabajan bien, viste, todos los días. Es como el estéreo prácticamente. Yo no sé si también se lo afanan, pero bueno. El asunto es que luego de Maimónides para acá, seguimos enfocados en la enfermedad y ahora nos hemos enfocado hasta en el órgano. Hemos llegado a niveles de estupidez que no tienen límite. A mí me invitaron para la reunión de medicina personalizada, el Instituto de Medicina Personalizada, que han recibido 160 millones de dólares en el hospital mío. Yo dije, personalizada la persona, qué bueno, acá voy a estar bien yo. Y empecé a hablar de la medicina personalizada, el paciente con el cáncer. Todos me dijeron, pero ¿qué te pasa, bro? ¿Estás loco vos? Personalizada significa si tiene MIC, si tiene ER2, si tiene SACT, si tiene KR. ¿Eso es personalizada? Sí, andate. Volvé otro día. Bueno, entonces, personalizar no es lo que ustedes imaginan de personalizar. El enfermo tiene todos estos problemas, la familia tiene sus problemas. Este es un movimiento de protesta que empezó en los años 60, como todo movimiento de protesta, muy bien, en los años 60. Casitas para ayudar a los pacientes. Y todas estas especialidades, enfermedades, medicina de emergencia, medicina crítica, empezaron 10 años más tarde. Y sin embargo están por todos lados. En cualquier lado donde ustedes vayan, todos estos sanatorios, hospitales que les mostré, van a tener sala de emergencia, médico especialista de emergencia, especialista de cuidados intensivos. Los estudiantes rotan por todos estos lugares. ¿Por qué pasó eso? Bueno, es muy claro que la razón por qué pasó eso es porque estas nacieron de la medicina organizada, mientras que el otro era un movimiento de afuera. El hecho de que yo estoy en el MD Anderson es porque entré por la ventana, por la puerta de proveedores, así más o menos fui empujando, y a fuerza de publicaciones y estudio, llegó un momento que dijeron, bueno, vení, Brera, te vamos a hacer profesor porque estamos podridos ya. Y así nacieron tantos equipos de cuidados paliativos. Les ha costado mucho más insertarse en la medicina organizada y en la medicina académica que lo que les costó a los que estaban a niveles establecidos de la medicina. Lo bueno es que en este momento hay un enorme desarrollo y para todos ustedes que están entrando hay una posibilidad enorme de progresar clínica y académicamente en cuidados paliativos. Yo les diría que mucho mayor que si ustedes van a hacer medicina crítica, medicina de emergencias, oncología o cardiología. Esa es la buena noticia. Hemos aprendido a medir síntomas, hemos aprendido por qué los síntomas funcionan, hemos aprendido que este paciente murió en buen control de síntomas y este paciente murió en mal control de síntomas. Hemos aprendido a seguir los problemas y a evaluar las cosas. Les hablaba hoy del delirium y sabemos la patofisiología. En una palabra, sabemos manejar y tenemos estudios de resultados como los que tiene la gente que hace cardiología, ortopedia o cualquier otra área. Hemos desarrollado algoritmos terapéuticos para manejar enfermedades. Hemos manejado problemas multidimensionales y sabemos manejarlos bien, sabemos evaluarlos y tratarlos. Sabemos manejar cosas, por ejemplo, hemos introducido nuevas técnicas. Esta radiografía me la mandaron como normal. Lo que no se le ocurrió al radiólogo es ver que este paciente que estaba con dolor abdominal, náuseas y vómitos, el diagnóstico es bastante evidente. Él decía no tiene obstrucción intestinal, no tiene aire libre, los huesos están bien. Lo que se olvidó de decir que el paciente estaba totalmente lleno de popi, ¿no? Eso no fue importado. Nosotros tuvimos que desarrollar las técnicas de radiología para decirle, este es un paciente 12 sobre 12, lo que lo va a curar a este paciente es un buen supositorio o un enema. Hemos desarrollado nuestras herramientas de medición, que son nuestras. Y hemos desarrollado un constructo que es que el cáncer no causa todo esto y luego venimos nosotros. Que el paciente trae cosas al cáncer, que el cáncer le agrega cosas, de ahí sale el sufrimiento físico y psicosocial y ahí vienen los cuidados paliativos a mejorar al paciente. Todo este cuerpo de conocimientos ya existe, ustedes lo están aprendiendo
y hay una enorme oportunidad de cambiar las cosas. Este trabajo reciente ha sacudido un poco el tablero, porque es un trabajo lindísimo que hicieron en 3 años, es un servicio igual que el que tenemos nosotros en el Anderson. Empezaron con pacientes dentro de las 8 semanas de haberse diagnosticado un cáncer de pulmón y fueron a ver al cuidado paliativo inmediatamente o más tarde recibieron tratamiento oncológico. O sea, los randomizaron a los enfermos con cáncer de pulmón a ir a ver al oncólogo inmediatamente o ir a recibir tratamiento convencional. Y midieron todas las cosas que se miden de lo que hacen los médicos con los síntomas físicos, psicosociales, etc. 74 pacientes recibieron tratamiento oncológico convencional, 77 cuidados paliativos. Acuérdense, tratamiento oncológico convencional más cuidados paliativos dentro de las 3 semanas del diagnóstico de cáncer. O sea, rápidamente integrar esto y vimos que la calidad de vida inicial y los síntomas más o menos eran iguales en los dos grupos. Los pacientes recibieron más o menos 4 visitas ambulatorias. Y básicamente encontramos con que la escalita de calidad de vida de pulmón estaba mejor, la escalita en general de calidad de vida y sufrimiento del paciente era significativamente mejor. Acá tienen el cambio en el score de calidad de vida en los que recibieron cuidados paliativos con respecto a los que recibieron tratamiento convencional, aun cuando algunos de los pacientes en este grupo recibieron cuidados paliativos más tarde, igual la referencia era significativa. Cambiaron los síntomas en los pacientes, la depresión mejoró significativamente, ahí tienen el cambio en la depresión y en la ansiedad, que fue mejor en los que recibieron cuidados paliativos que en los que no recibieron cuidados paliativos. Básicamente, los pacientes no cambiaron por recibir antidepresivos, sino que cambiaron por el aporte, por la contención que les daba el equipo paliativo. Pero tal vez lo más, también recibieron mucho menos tratamiento agresivo cerca del fin de la vida, que es una medición de mala control de la vida. Esto es lo más importante. Los pacientes que mandaron a paliativos vivieron significativamente más que los pacientes que no recibieron paliativos. Significativa prolongación de la vida en los pacientes que recibieron paliativos. ¿Por qué? Una razón es porque al mejorar los síntomas y la función, es probable que los pacientes hayan podido recibir más tratamiento para su cáncer. Eso sería una posibilidad. Otra posibilidad es que el sufrimiento mata. El tratamiento malo de síntomas y sufrimiento psicosocial lleva a activar la respuesta del estrés, a la respuesta autoinmune y mata al paciente. La tercera, yo como oncólogo la puedo nombrar, y que podría llegar a recetar muchos antibióticos, muchos anticuerpos contra nosotros, es la siguiente. Ustedes saben que en Bélgica publicaron en Lancet un trabajo muy interesante el año pasado sobre el paro médico en Bélgica. Cuando pararon los médicos en Bélgica por no sé cuánto tiempo, hicieron un estudio en Lancet para demostrar cómo había aumentado la mortalidad de la gente, con el objeto de demostrar que el paro médico había causado enorme daño a la población. Y el Ministerio de Salud Pública empezó a estudiar qué había pasado con procedimientos, con la mortalidad, con la morbilidad, etcétera. Y la idea era producir castigos contra la mutual médica por haber hecho el paro. Y los resultados del estudio de Lancet fueron muy interesantes porque había habido una significativa mejoría en la mortalidad durante el paro. O sea que es posible que el tratamiento paliativo le permita a don Juan y su familia decidir que ha llegado el momento de mirar un poquito al jardín, jugar con el perrito y tomar el tiempo que me quede en vez de la próxima sesión de quimio, la terapia intensiva y todo eso que me puede llegar a acortar la vida. Pero esto ha cambiado un poco porque el tabú de que los cuidados paliativos matan, de los que los cuidados paliativos acortan la vida, ya tampoco se puede justificar basado en datos. Entonces, los programas son de 4 tipos. Equipos móviles, en los de cuidados de agudos, unidades de cuidados paliativos, centros ambulatoriales y cuidados domiciliarios. Los equipos móviles, que son la mayoría, consiguen bajar la mortalidad en terapia intensiva. Esto es lo que el equipo nuestro consiguió, que es bajar significativamente la cantidad de pacientes que mueren en el cuidado intensivo. Porque, no porque el paciente pasa de terapia intensiva a paliativos, no, para nada. Porque le permite al paciente una vía de paliación
que no exige aumentar la agudización de los tratamientos, porque hablando con el paciente y la familia y controlando los síntomas, pueden irse de vuelta para la casa en lugar de ir en el otro camino, que es de escalación médica desde la sala de urgencias cuando llegan hacia la terapia intensiva. Están llegando los pacientes a tiempo. Miramos 3.200 pacientes, 3.100 pacientes. El crecimiento anual de nuestro programa es 10 a 20%, que es mucho mayor que el crecimiento del hospital nuestro. Pero entonces miramos en todo este número de pacientes que seguimos, ¿qué pasaba con el momento de la primera consulta hasta la muerte? La primer consulta paliativo sucedía 42 días antes de que se muriera don Juan. El oncólogo sabía que don Juan estaba muerto aproximadamente 250 días antes de que don Juan se muriera. Sin embargo, el paciente era referido a paliativo solamente 40 días antes de que el paciente se muriera. Había una gran oportunidad de que el paciente, que ya sabíamos que tenía cáncer avanzado, llegara a paliativos para recibir tratamiento mucho antes. Y sin embargo, no pasaba. Con los tumores hematológicos, el problema era todavía peor. Pero acá tienen ustedes el seguimiento año a año. Nosotros dijimos, bueno, como estamos más aceptados, a lo mejor nos mandan los pacientes antes. Entonces miramos en distintos intervalos. Y lo que vimos es que no había ninguna mejoría. En realidad, había hasta una desmejoría en el tiempo que nos mandaban los enfermos. Acuérdense, cada vez más enfermos, pero tarde. Estas son las curvas de sobrevida. Fíjense cómo bajan rápidamente las curvas de sobrevida desde el momento que nos lo mandan. Y eso no es por culpa nuestra, eso es porque vienen enfermitos, no se vayan a creer. A pesar de que a veces cuando yo me voy de vacaciones mejora esto. Pero para los tumores líquidos, para las leucemias, 14 días antes de la muerte venía la consulta paliativa. El hematólogo sabía 250 días antes de que se muriera el paciente que el paciente estaba muerto. Sin embargo, nos llegaban 14 días antes de morirse. Entonces les preguntamos, dijimos, ¿qué puede ser? ¿Será algo que ver con paliativo? ¿Será que cuando la familia pone palliative, le aparece el hospice, le aparece la muerte, el oncólogo no quiere hablar de esos temas, son temas un poquito escabrosos, si se crearon en mi tiempo, no saben cómo hablar? ¿Será que el nombre es un problema? Y entonces agarramos 100 oncólogos y 100 enfermeras especializadas de oncología, les preguntamos a todos, tuvimos muy buena participación, más del 2/3 participaron. Más o menos en los años 40, básicamente tratando diversos tipos de tumores, y les preguntamos, miren acá porque es lo mismo en los dos grupos. ¿Qué piensa usted de, mandaría un paciente que tiene cáncer avanzado a un servicio que se llama Supportive Care y Palliative Care? Sí, 90% y pico de ellos mandarían. Todavía hay algunos que en mi propio hospital no nos mandarían un paciente ni muerto, como ven ustedes. Pero la mayoría sí nos lo mandaría. Ahora, ¿qué pasa con un paciente que está recibiendo tratamiento activo? El 90% lo mandaría a un servicio que se llama Supportive Care. El 70%, fíjense que ya hay una diferencia acá. ¿Qué pasa con un paciente que está recibiendo tratamiento primario? El doble mandaría a Supportive en vez de Palliative. Les preguntamos, ¿es que el nombre es una barrera? Para Supportive Care no, para Palliative creían que sí. ¿Es que el servicio que se llama Palliative es sinónimo de fin de la vida y hospicio? 60% pensaba que sí, solamente 15% para Supportive. En una palabra, creían el 44% que el nombre del servicio bajaba la esperanza. Ellos creían que bajaba la esperanza del paciente. Solamente 11% Supportive Care. Acuérdense, estos no son los enfermos, estos son los que nos tienen que mandar los pacientes. Por el resto de nuestras vidas profesionales dependemos de esta gente. Nadie viene al MD Anderson, toca timbre y dice, yo quisiera ver a Bruera. No. Todo el mundo quiere que le hagan el cancer history, como dicen ahí, making cancer history. Todo el mundo quiere que se lo saquen. Es lógico. Les toca a Bruera, en desgracia, en algún momento, pero nadie quiere ver a Bruera. Entonces, por el resto de sus vidas, sepan ustedes que nadie los va a querer ver a ustedes. Ustedes van a tener que tener una buena relación con el médico que le mande los pacientes. Y esta es la percepción de ellos. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a ver qué pasa. Nosotros, si ellos creen que es tan estresante, fíjense que creían que el servicio era buenísimo, ¿eh? Ellos estaban contentísimos con el servicio. ¿Qué pasa si el sistema ambulatorio lo llamamos Supportive Care? Lo que pasó fue lo siguiente. Aumentaron 41% los pacientes que nos mandaban. Y el tiempo
después de cambiar el nombre, pasó de 4.7 meses en el ambulatorial a 6.2 meses antes de la muerte. O sea que se alargó significativamente el tiempo antes de morir que nos llegaba un paciente ambulatorio. No sé si se entiende. Ahora, esto solo pasa si ustedes tienen un servicio ambulatorio. No va a pasar en el sistema de internación, porque el paciente que se interna muy enfermo, cerca del fin de la vida. Entonces, para obtener estas diferencias, tienen que tener un servicio ambulatorial. Pero lo que más nos interesó, no solo que nos mandaban pacientes antes, que mucha gente que nunca nos había mandado un enfermo empezó a mandarnos enfermos. Y nos empezó a mandar enfermos porque le tenían menos miedo al nombre. Acuérdense que estos son colegas. Entonces tenía mucho problema con la esperanza. El problema era la esperanza. Entonces nosotros hicimos un constructo que publicamos hace un tiempo. Yo me puse a leer todos los filósofos, pero me quedaba recontra dormido. Y venía que estaba Platón, que estaba Sócrates, que estaba esto. No, yo no lo entendía. Después empecé a los sociólogos y ahí entendía menos. Pero en Texas, si uno está vivo, tiene auto. Entonces, la vida. Entonces nosotros dijimos, en vez de los goals of care, vamos a hacer los goals of car, que es, ¿qué hace usted cuando se compra un auto? Don Juan se compra un auto y sabe que pueden pasar cositas malas. El objetivo de Don Juan es viajar, es ir a trabajar, es ir de vacaciones. Pueden pasar cositas malas. Imagínense que venir a Don Juan y le dijera, me compré un auto, pero yo soy un optimista, un tipo positivo. A mí el auto no me lo van a afanar, yo no voy a chocar, entonces yo no compré seguro, yo no uso el cinturón de seguridad, eso de la airbag yo no creo. Inmediatamente ustedes le prescriben una buena dosis de litio, ¿no es cierto? Dirían, te está remaniático, larga el paco, lo que sea que te esté pasando. No sería realista. Una forma esperanzada pero realista sería, me compré el auto, voy a trabajar, voy a ir de vacaciones con la familia, pero eso sí, porque estas cosas pasan, yo me voy a poner el cinturón, me voy a comprar el seguro. Entonces, ese mismo Don Juan, que cuando se compra el auto tiene esta actitud, se compró un cáncer, viene al hospital y le dicen, venimos a hacerme el cancer history. Pero yo tengo cáncer de pulmón y leí la internet, no importa, le venimos a hacer el cancer history. Entonces la solución es quimio y quimio y quimio y quimio. Y entonces el paciente dice, bueno, yo quiero curarme, yo quiero prolongar mi vida, quiero hacer todas estas cosas. Cuando el paciente, yo le digo, la esperanza es quimio y quimio y quimio, hay momentos en que Don Juan se da cuenta que no hay un plan alternativo, igual que cuando se compró el auto, no sé si me entienden. Y entonces Don Juan llega un momento que dice, pero este doctor estará equivocado, estará bien, ¿qué es lo que está diciendo? El plan alternativo es soporte y paliativos. Es decir, usted no es un negativo y un depresivo por hablar de qué pasa si yo no puedo salir de la cama, qué pasa si no puedo laburar más, ¿qué pasa si no puedo manejar para venir a ver al médico? ¿Qué pasa dónde me muero y qué pasa con esas cosas? ¿Cómo arreglamos el baño? ¿Quién me va a cuidar? Por el contrario, el objetivo sigue siendo el mismo, pero la calidad de vida suya va a ser mejor porque tiene el plan para hacer la cena de Navidad. Si llueve, vamos a ver a la tía Tota, que ahí tiene un garage y tiene un montón de espacio. Si no llueve, todo fenómeno, pero si llueve, vamos a ver a la tía Tota. Eso es la forma en que vivimos la vida. Vivir diciendo que vamos a proseguir un tratamiento con un objetivo solo es estúpido desde todo punto de vista, incluido desde el punto de vista del clínico que está confrontando ese paciente. Entonces, se puede mantener una actitud positiva y esperanzada al mismo tiempo cubriendo por todas las cosas que nos pueden pasar, poniéndolas sobre la mesa, no escapándoles, no negándolas, y eso es lo que Paliativos hace todos los días, y por eso conviene ver al enfermo. Hay tres tipos de práctica. Esta es la práctica yo solo. Yo me la como, como el doctor Madero sabrá, el que se la come, que no la pasa, que las quiere hacer todas. Usted sabe que todos nos creemos Maradona. Todos nos creemos Maradona, que jugó en Newell. Algunos nos creemos en Messi, que jugó en Newell. Hasta algún canalla que otro se cree que es Messi, que Maradona. Pero básicamente, el que la juega de solista
le van a faltar varias piezas del manejo del paciente. El manejo oncológico, el manejo cardiológico, el manejo infectológico es complicado. Esta gente tiene que trabajar muy duro para manejar estos pacientes. Si le agregan todo el manejo sintomático y psicosocial, por tragarse la pelota no va a jugar bien. La otra posibilidad es la práctica congreso, que eso lo vemos mucho, ¿no? Si entra el enfermo, entonces porque tiene dolor llamamos al anestesiólogo, porque tiene un poquito de delirio al neurólogo, está tras del coso, le llamamos al gastroenterólogo, el paliatólogo porque se va a morir, está medio muerto, llamamos al paliatólogo, la disnea, llamamos al el psiquiatra. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene la práctica congreso y está el enfermo internado y viene el gastroenterólogo y dice, yo le meto un tubo acá. Viene otro y dice, no, le metas el tubo que yo estaba por hacerle tal cosa, y viene el psiquiatra y le antidepresivo, pero no ve que está confundido. ¿Qué le pasa a este tipo? Y viene el otro con la aguja para hacerle un bloqueo. Yo digo, pero no le hagas el bloqueo, que le va, ¿no ves que le van a bajar los glóbulos blancos? Bueno, entonces uno lo que crea es profundo conflicto y básicamente costos innecesarios de salud, conflicto importante. El sistema paliativo que nosotros proponemos es el cubito, y esto es lo que hacemos en este momento en el Anderson, el cubito, y con uso racional de los especialistas en forma puntual cuando hay un problemita que hay que resolver. Eso creemos nosotros que es muy importante. ¿Qué es lo mejor para el paciente y para el oncólogo? Pero acá ustedes pueden poner respirólogo, sidólogo, etc. Esta es la práctica que más beneficia. El oncólogo no va a perder un peso, ni en sus consultas, ni en sus tratamientos. El oncólogo va a ganar tiempo, porque van a estar ustedes transpirando la camiseta para que el paciente esté más contento. El oncólogo se tiene que sentir como que ustedes le están cubriendo la espalda. Por supuesto que si le manda el paciente y ustedes empiezan a decirle, pare esto, no haga esto, esto está mal. Bueno, yo tengo muchos colegas que luchan la batalla paliativa y van al piso y dicen, este tipo le estaba dando la morfina cada 6 horas, se equivocó con el laxante y ¿sabés lo que le estaba dando como antiemético? Le estaba dando Dramamine. Entonces, ¿vos qué hiciste? Yo ahí me puse, reventé todo, le dije a la familia, dije al paciente, luché la batalla paliativa, le cambié el laxante, le cambié la frecuencia cada 4 horas, le puse la metoclopramida, le di esto, hablé con la familia, hablé con la enfermería, gané la batalla. Yo le digo, perdiste, negro, perdiste para toda tu vida, está muerto. ¿Cómo? Sí, porque ese médico, los próximos 350 pacientes que te hubiera mandado, no te lo va a mandar nunca. No solamente eso, cuando se encuentre con un colega, va a decir, ojo con Bruera, que ese tipo está loco, ¿eh? No le vas a mandar un enfermo a Bruera, que es peligroso. Hay que crear una relación de trabajo con respeto mutuo y saber que uno puede luchar algunas batallas y no todas y no otras, y trabajar para que el médico que nos manda el paciente se sienta seguro de que nosotros estamos trabajando en equipo. No demandar, no luchar batallas y perder guerras, y muchos equipos mueren por pelear batallas y perder guerras, sino establecer relaciones a largo plazo con colegas que nos manden los pacientes. Decimos que no importa lo que hagamos en la casa, el hospital no reemplaza la casa, pero en Houston muchas casas son así. En Houston muchas veces no hay baño. En Houston muchas veces hay mucha soledad. Entonces, y fíjense que esto no es ni la 31, la 31 tiene cloaca. Los hospices permiten mejorar la calidad de vida de la gente. Y ustedes tienen más. Y la lucha esta entre la casa y el hospital, gracias a que hemos trabajado por tantos años que la evidencia se ha solucionado. Ya no hay más hospital contra casa, lo importante son las flechitas. Don Juan puede necesitar cualquiera de estos niveles. Cuando hay distrés elevado, hay que ir al hospital. Ahí es donde se trata el distrés elevado, ahí es donde está el equipo, donde estamos todos. Cuando baja el distrés del paciente, ya sea físico o emocional, hay dos posibilidades. Cuando hay mucho apoyo, casa. No hay duda que la casa es genial. Cuando hay poco apoyo, necesitamos la unidad regional, necesitamos el hospice, necesitamos a donde se quede Don Juan. Y la decisión tiene que ser personalizada y de acuerdo al apoyo psicosocial, financiero, lo que tenga alrededor Don Juan, dos pacientes pueden ir en direcciones totalmente distintas. Lo importante es que el paciente no sufra. Todo el equipo que tenemos, que ya se ha mencionado, van a ver a los pacientes en distintos momentos, a veces el día que llegan al hospital, otras veces por la mitad, otras veces en forma positiva. Valmount propuso la unidad de cuidados paliativos, fíjense cuándo publicó su paper, en el año 76,
antes de que empezaran un montón de unidades de cuidados intensivos, de emergencia. En el año 76 ya estaba publicado el trabajo de la unidad de cuidados paliativos. Sofisticada para el manejo de los peores problemas, básicamente trabajamos con el sufrimiento, y el sufrimiento hace sufrir al paciente, nos hace sufrir a nosotros, hace sufrir a la familia. Eso es lo que nosotros sabemos solucionar extraordinariamente bien. Cambiamos un poquito la planta física, tenemos nuestros equipos de trabajo, este es el de Canadá y este es el de Houston. Balmount siempre decía que si has estado en un equipo tenés que mostrar las cicatrices. El equipo, hay que sacrificar posiciones, compromiso, hay que respetarse. ¿Por qué trabajamos para sacar adelante el equipo? La razón por la cual trabajamos en fútbol para sacar adelante el equipo, que es que ganamos, que jugamos todos mejor. Pero eso exige trabajar en equipo y exige también algunas cosas. Como director técnico, si sos director de un equipo, también tenés que saber que hay miembros del equipo a los cuales no se los puede paliar, no sé si se entiende. Al que hay que paliar es al paciente y la familia. Y hay que saber cuál se va al banco y hay que saber cuál sale con la primera. Y no hay que tener miedo de eso. El que se va al banco, se va al banco. Si no estás jugando al nivel de los demás, te tenés que ir al banco, macho. Y después, cuando vuelvas, a lo mejor sabés, y si no sabés, te tenés que ir a buscar otra cosa. Andá a hacer ikebana, a hacer otra cosa. Para jugar este partido no podés. Todos quisieran ustedes, yo sé que todos ustedes nacieron y crecieron con el sueño de poder jugar para News Old Boys. No se les dio. Y en realidad no se les dio a pesar de que querían, porque no estaban a la altura del equipo. Y la realidad es que en cuidados paliativos hay que trabajar, hay que hacer mucho compromiso de posiciones, pero también tenemos que tener claro cuál es el objetivo del equipo, que es ayudar al paciente y la familia por sobre todo, crear ambientes físicos dentro de los hospitales donde se pueda hablar con el paciente y la familia. Ya dijimos y nos mostraron esta mañana los amigos, la familia de los pacientes tiene que visitar a los pacientes, cosa que a veces lleva mucha lucha, pero se consigue, y básicamente aquellos familiares que nosotros no queremos también pueden visitar. Yo a estos familiares no quisiera que entren, pero bueno, los dejamos entrar igual. Esta es una boda que se hizo porque el paciente necesitaba, le tuvimos que dar diálisis y tuvimos que darle metilfenidato para que pueda ver a su hija casarse, y nuestro capellán fue el que organizó la boda dentro de la unidad de cuidados paliativos, y en este caso la que se casó fue la paciente. Y esos son resultados de los cuidados paliativos, y esos son resultados que son tan importantes como los resultados que se pueden medir en unidades de trasplante, en unidades de cuidados intensivos, en cualquier otra unidad. Yo me di cuenta que íbamos ganando en paliativos cuando por primera vez el presidente de mi hospital trajo personalidades con gente con cositos escuchando así, hablando de los servicios secretos, o sea que yo sabía que eran personalidades, y los llevó a la sala de paliativos y les mostró con gran orgullo la sala de paliativos. Ahí supe que habían adaptado nuestro programa a la cultura del lugar. Hablábamos del cafecito que estaban haciendo en el Tornú, nosotros teníamos lo mismo. La sala ambulatorial, fíjense que el paciente llega acá y de acá va derecho a la pieza. ¿Se acuerdan lo que les mostré de la sobrevida? Eso solamente pasa si tienen una sala de ambulatorios. Fíjense lo que pasa en los Estados Unidos. En Estados Unidos, salas ambulatorias tienen el 30% de los institutos nacionales de cáncer, y el 11%, no, perdón, el 60% de los institutos nacionales de cáncer y el 22% de los que no son institutos nacionales de cáncer. Es decir que la gran mayoría de los centros de cáncer en los Estados Unidos no tienen un servicio ambulatorial de cuidados paliativos. Por lo tanto, no pueden beneficiarse de estos resultados de sobrevida porque no tienen dónde ver esos pacientes. ¿Qué pasa con las unidades de cuidados paliativos? 26% de los centros nacionales de cáncer y 20% de los no centros nacionales de cáncer. En Yanquilandia, el 80% no tiene unidades de cuidados paliativos terciarias como la que tenemos nosotros. O sea que está creciendo, allá también están atrasados, porque donde no hay guita, no hay tanto interés. Básicamente, cuando les preguntamos a los directores, van a crecer, no mucho, por problemas de presupuesto y de plata, y que no se va a recuperar la plata. Palliative Care está mucho más disponible,
solamente 1 en 3 de los grandes centros de cáncer tiene ambulatorio, menos de 1 en 4 tiene unidades de cuidados paliativos, 1/3 solamente tiene cobertura 24 horas los 7 días de la semana, las barreras son financieras y las expectativas de crecimiento son limitadas. Recibir al paciente sin sala de espera, meterlo directamente en la piecita donde lo vamos a visitar, es muy importante porque el paciente viene en silla de ruedas, viene mutilado, viene con deformidades. Tratar de ahorrarle la sala de espera. Yo durante muchos años iba al dentista y estaba ahí en el dentista y yo esperaba y yo sabía que iba a sufrir como un perro ahí y me esperaba y estaba todo fluorescente y lo que había ahí arriba era una mosca muerta que la tuvo años el tipo, ¿no? Y después cuando me mudé y dije, doctor, mire, le quiero decir una cosa, usted ha sido un gran dentista para mí, pero la sala de espera de usted es horrible, y le quiero decir otra cosa, saque la mosca, porque yo estoy seguro que algún otro la vio también. Pero básicamente la experiencia de la sala de espera es desagradable, es estresante, y uno la puede reemplazar. La valoración de síntomas es la valoración de síntomas que hacemos siempre. Si es posible tener sillitas alrededor, y una camita, no esas horribles camillitas para regresar, para que el paciente se pueda acostar ahí y pasar 1 horita, 2 horitas sin dolor extremo, sin náuseas extremas. O sea, adaptar alguna salita cerrada de internación para ambulatorios. El colectivo es importante, ya lo describieron, nos permite ir a ver el paciente y ver si mudaron la cama al medio de la casa, como hicieron en esta familia, y están dispuestos a hacer del paciente el centro de su atención, o si está en una pieza al fondo y está medio abandonado. Este es el bus round de Rosario, que hicimos con todos los amigos de Rosario, con Fornell, con Sala, con todo el grupo, con Williams y con todo el grupo de Rosario. Este es el que hicimos en El Paso, y básicamente todas las intervenciones paliativas no tienen un valor inherente positivo o negativo. Lo importante es la forma en que decidimos usarlas. La radioterapia, la colostomía, los antibióticos, la hidratación, las transfusiones pueden ser altamente paliativas o pueden ser altamente estúpidas. Todo depende del momento y el proceso de decisión. Lo que tiene que ser impecable es el proceso de decisión. Eso es lo que tiene que ser altamente reproducible. ¿Qué necesitamos para hacer la decisión? Tenemos que saber el confort, si hay que dejar la casa, mantener el sensorio clear. Fíjense que en este paciente, para que se pudiera casar, le tuvimos que dar metilfenidato y diálisis para que pudiera ver el casamiento de su hija. La participación de la familia en la conferencia es fundamental. ¿Por qué no hay unidades de cuidado paliativo? ¿Por qué? Salvan muchísima plata, mejoran el sufrimiento. Muertes hay en todos lados. Y yo quisiera dejarlos con este concepto de la evolución cultural. La cultura no solamente tiene que ver con raza o religión, tiene que ver con el hospital. En mi hospital es hacer el cáncer historia. Ese es el motto de mi hospital, Making Cancer History. Se imagina cuando llegó Breira, que hace paliación, querían hacer Breira History. Pero básicamente hay diferencias culturales. Y hace años nosotros desarrollamos una serie de estadios para cambiar la cultura paliativa. Hay 4 niveles de desarrollo cultural y ustedes pueden medir en su jefe o en su hospital o en su nivel de trabajo en qué nivel de desarrollo están. Y puede mejorar, pero también puede desmejorar en cualquier momento. La primera es la negación. Nosotros no tenemos esos problemas. Nuestros pacientes se mueren contentos. Lo mandamos al hospice San Camilo o donde sea y ellos se encargan de todos los problemas. Nosotros no tenemos problema, Eduardo, está todo bien. Perdón, Eduardo, 5 minutos. Gracias. ¿Cómo se rompe la negación? La mejor forma es, ustedes van con un pedacito de papel y le preguntan a 150 enfermos, cuénteme lo contento que está de morirse. Cuénteme cómo no tiene ningún problema, don Juan. Señora, usted tampoco tiene ningún problema, usted está feliz. Eso es muy fácil de romper. La negación implica medir el nivel de distrés físico y psicosocial en el lugar y se pasa a la siguiente etapa, que es la palifobia, que es momentos de fobia cada vez que la palabra P se pronuncia. Y eso pasa mucho entre los oncólogos, los especialistas de dolor, los decanos de las facultades de medicina y vamos a perder pacientes, esto es eutanasia, acá no hay ciencia, esto es fraude a las obras sociales, etc.
La palifobia es buena, es muy importante. La palifobia quiere decir que ha habido un progreso desde la negación a la palifobia. ¿Cómo se rompe la palifobia? Hay que buscar el tipo raro. Busquen el raro del servicio, el raro del hospital. El que anda con moñito, el que a lo mejor tiene un arito, el raro. Se lo llevan al raro, se sientan a darle un cafecito y le dicen, mandame unos enfermitos, yo te los trato. Yo me quedo hasta la hora que sea, yo te ayudo. No se preocupen por dar, lo peor que pueden hacer es venir como acá a dar una conferencia al auditorio, les van a tirar piedrazos, tomates, huevos, no. Bajo la mesa, despacito. Hablen con tres o cuatro tipos raros, vean los pacientitos para ellos, mejoren los sintomitas y abajo de la mesa, abajo del radar, hasta que tengan 80, 100 pacientitos. Cuando tengan 100 pacientitos, ahí van al auditorio y dicen, miren, yo estoy de acá hace un año, ustedes a lo mejor me vieron cruzar la calle, me vieron por acá, a lo mejor por el barrio, habrán pensado quién es este, uno que ayuda a estacionar, que no, soy yo que soy Brera, que vengo a hacer los paliativos acá. Pero miren, traté 120 pacientitos, este era el dolorcito, miren cómo lo mejoró, se sentía mejor, etcétera. Acá está el doctor Pérez, allá está el doctor González, que me mandaron pacientitos que le agradezco mucho. Hablen con ellos, acá están los resultados. En ausencia de datos, todas las opiniones son buenas. Y aquel que opine en forma palifóbica los va a lastimar innecesariamente. ¿Qué pasa con el negativo? ¡Ni bola! No se calienten, déjenlo tranquilo al negativo. Ustedes enfóquense en el potencialmente positivo y trabajen con ese. Lo que va a seguir va a ser basado en que ese que habló bien de ustedes va a guiar a los otros a que crezca el servicio. Después llegan a la etapa más peligrosa de todos, lo que se llama la palilalia. La palilalia es cuando la gente habla en forma repetitiva y sin ningún sentido sobre paliativos todo el tiempo. Entonces todo el mundo dice paliativos es muy importante. Toda la organización habla de paliativos, vamos a hacer un estudio, vamos a documentar, esto es muy importante. Ahí es donde ustedes los inundan con pacientes, los inundan con trabajo, no les pasan un peso, no les dan oficina, no les nombran el servicio. Esta es la etapa más peligrosa y lo que tienen que hacer ahí es medir qué es lo que hace el cardiólogo, qué es lo que hace el oncólogo. Y a mí me decían, yo trabajo como loco, yo me mato. Y ahí yo recurrí al modelo del auto. Me decían, yo me mato, yo llego a las 6 de la mañana y me voy a las 10 de la noche, decía el oncólogo de mama. El oncólogo de pulmón decía, yo llego a las 5 de la mañana y me voy a las 10 de la noche. Todos decían eso. Entonces, ¿yo qué hice? Me busqué los récords de la tarjetita de estacionamiento. Y dije, así que vos llegás a las 6, te va a las 10, bueno, el auto tuyo llega a las 9 y se va a las 4. Decirle que no sea tan jodón, que llegue más temprano tu auto porque te hace caminar todos los días y después se va antes que te vayas vos, qué problema. Entonces, a partir de ahí, empezamos a documentar y ustedes usan la medición que quieran, que les ayude a documentar, que no quieren más que nadie. Lo que quieren es no menos. Pero eso solo funciona con un grupo control. No le vengan con que yo trabajo mucho, no. Vénganle con esto es lo que yo trabajo, esto es lo que trabaja el oncólogo, el cardiólogo, el respirólogo. No sé si se entiende. El grupo control es lo que valida que ustedes trabajan mucho. Y finalmente, la etapa paliativa, donde les dan las posiciones que necesitan, les dan el espacio físico y, por supuesto, los meten en el presupuesto. Yo he escuchado un poco de palifobia, pero lo que sí he escuchado ha sido enorme cantidad de palilalia, decretos, gente que habla de que todo es muy importante, distintas organizaciones. Llevarlos a la etapa paliativa es el desafío para ustedes. Y yo entiendo que es un desafío muy grande en nuestro país. No es fácil. Este fue el crecimiento nuestro de mirar, jugar a la tatetí y pensar en dónde íbamos a buscar trabajo porque nos iban a echar a todos, a un aumento masivo que después por suerte se estabiliza. En porcentaje acá lo ven, movimiento de 137%, 50%, enorme crecimiento. Cuando pasan a la etapa paliativa hay un estallido de consultas. Ya en la etapa palilálica y paliativa hay un estallido de consultas. Y ustedes tienen que planear su servicio para que no los mate, porque el crecimiento de consultas puede ser absolutamente masivo. Yo creo que la etapa es buena, este es un momento ideal. Los pagadores de salud están cansados de pagar por tratamientos innecesarios y caros. Y con esto me refiero
¿A quién es el interlocutor que preguntaba Roberto hoy? Muy buena pregunta. El gobierno, las obras sociales, las prepagas, ese es el interlocutor de ustedes. Con ese hablen, con ese ofrezcan integrarse y también entiendan y hagan entender a sus colegas especialistas que ustedes están ahí para mejorar al paciente y para mejorar la calidad de vida de sus colegas que quieren trabajar juntos. Yo creo que el futuro es brillante y les agradezco mucho su paciencia hoy. Muchas gracias. Bueno, se abre la mesa a ver si hay preguntas. No vamos a tener tiempo para preguntas al doctor Brera. Pueden ir pasando los panelistas de la próxima mesa y me van a disculpar a mí 2 segundos que tengo que salir. Mientras se acomodan. Bueno, la mesa siguiente es el rol facilitador de las organizaciones no gubernamentales. Yo tengo el placer de presentar nuevamente la doctora Graciela Jacob, médica, actual presidenta de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, el doctor Roberto Wenck, médico, director del Programa Argentino de Medicina Paliativa de la Fundación FEMEVA, y presidente del Consejo Directivo de la IHPC, de la Asociación Internacional de Cuidados Paliativos, y el doctor Gustavo De Simone, médico oncólogo, máster en medicina paliativa, director médico de la Asociación Palium Latinoamérica. Yo, antes de que empiece a exponer la doctora Jacob, quería comentar que en los últimos 20 años ha ocurrido 20, 25 años, un desarrollo de cuidados paliativos en Argentina muy importante, pero impulsado en mayor medida por organismos no gubernamentales, como la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, Palium, IHPC. La pregunta que yo le transmito a ellos para que nos contesten en su conferencia es: ¿qué rol han tenido en este desarrollo y de qué manera pueden interactuar con quienes elaboran políticas de salud? O sea, ¿qué rol han tenido estas organizaciones no gubernamentales y pueden interactuar con los que elaboran las políticas de salud para que los cuidados paliativos ocupen el lugar que deben tener en la salud pública de la nación? Adelante, Graciela. Bueno, a tal pequeña pregunta voy a intentar responder. Yo diría que tenemos 3 niveles, voy a hablar en nombre o en relación con la Asociación de Medicina y Cuidados Paliativos. Tenemos un primer nivel en el que creo que debemos ser facilitadores con las autoridades sanitarias y con las estructuras de decisión. Un segundo nivel que tenemos que facilitarle la tarea a los profesionales y a los equipos. Y un tercer nivel que no nos tenemos que olvidar de la comunidad, ¿sí? Pero a la sensibilidad social que tenemos, le tenemos que sumar voluntad política y además no tenemos que olvidarnos de una cierta persistencia obsesiva de la que personalmente me caracterizo y estoy haciendo una especie de práctica cotidiana. A nivel de las estructuras de decisión, a nivel ministerial, ya habíamos visto en otras presentaciones, participamos junto con otras ONG en el desarrollo de normas y de legislación. Muchas de estas están explicitadas aquí. Entre el año 2000 y el 2005 fueron las primeras decisiones y normas legales que culminaron en el 2005 con la inclusión en el PMO de la atención domiciliaria obligatoria en obras sociales y prepagas. Esto es lo que dice la ley. Esto no quiere decir que tengamos ni los presupuestos ni la posibilidad de efectivizarla. Pero sí dice que este es el marco legal y como tenemos que trabajar persistentemente, nos tenemos que hacer los estúpidos y dar cuenta de que esto que dicen que existe, tiene que existir.
A nivel interinstitucional tenemos que detectar oportunidades y una vez que las detectamos, utilizarlas. Y nuevamente, ser persistentes, que quiere decir ser muy insistentes en distintos niveles. Este año hemos vuelto a firmar un nuevo convenio de certificación de profesionales médicos aquí en la Academia de Medicina con el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos. Hemos hecho convenios de cooperación con otras organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo Paliativos Sin Fronteras, de afuera. Estamos haciendo asesoramiento a legisladores sobre proyectos de ley, algunos para que por favor los frenen, a otros para que por favor cambien términos confundentes. Ustedes saben que junto con la ley del casamiento igualitario, que creo que es un gran avance en el país, empezaron a aparecer diversas propuestas de muerte digna, que es un tema que es bastante espurio, bastante confundente y en el cual intentamos por lo menos que no se dijeran horrores. Participamos en un nivel de encuentro de referentes provinciales de oncología en el Ministerio de Salud, junto con la gente del Instituto Nacional del Cáncer, ahí estuvimos con la doctora Bertolino, con gente del Tornú y con el doctor Saurí, y este encuentro de referentes oncológicos a los cuales les contamos que los cuidados no pueden ser después de, sino durante de, y que los cuidados paliativos son cuidados continuos, es que surge este proyecto de plan tripartito entre el Instituto Nacional del Cáncer, la Asociación de Medicina y Cuidados Paliativos y el ANMAT. De manera tal que estas son las oportunidades que uno tiene que mirar y persistentemente perseguir. Este año hemos presentado la solicitud de reconocimiento de la especialidad en medicina paliativa y en medicina paliativa pediátrica. Hemos superado la primera barrera con éxito y ahora nos quedan las segundas y terceras rondas. Esperamos que en 3 meses los médicos que hacemos cuidados paliativos seamos especialistas en medicina paliativa y como tal tengamos un reconocimiento que no solamente es profesional, sino que también deberá ser económico. Este proyecto de convenio tripartito, digo proyecto porque ha sido firmado, pero las autoridades legales del Ministerio todavía no lo han inscripto y en consecuencia no lo puedo difundir, es un convenio por el cual el ANMAT, el Instituto Nacional del Cáncer y la Asociación se comprometen a trabajar mancomunadamente en, punto uno, tratar de liberar la cantidad de barreras administrativas que existen a la provisión de opioides que atentan contra la accesibilidad. En segundo lugar, incluir en la farmacopea nacional los preparados de morfina, metadona y oxicodona como formulaciones magistrales que deberán producir, de acuerdo a la farmacopea, el 100% de los hospitales del país. Y en tercer lugar, un proyecto de convenio para orientar en la capacitación de las becas que el Instituto Nacional del Cáncer está implementando. Se ha constituido el Consejo Asesor de Cuidados Paliativos dentro del Instituto y lo que hicimos fue que este Consejo Asesor, que tiene personas, tuviera un lugar para que el presidente de la Asociación de Cuidados Paliativos, cada presidente de Cuidados Paliativos de la Asociación, sea un representante legal dentro del Instituto Nacional del Cáncer. Soy persistente, no soy estúpida, sabemos que las políticas en este país lamentablemente cambian cuando cambian los gobiernos, pero por eso digo, tenemos una oportunidad, usémosla y estamos tratando de llevarla adelante. En el 2011 hemos presentado 17 nuevos profesionales para certificar y 29 recertificaciones. La ceremonia se va a hacer en esta sala en el mes de julio. Hoy terminamos de presentar todos estos documentos. Lo que me parece que es importante, porque empezamos a hacer, aunque somos pocos, una pre-masa crítica. A nivel profesional, tenemos que generar oportunidades de mejora continua. Aquí están los ateneos interinstitucionales, interhospitalarios todos los meses, los congresos, los encuentros y las jornadas.
La jornada de este año en Mendoza va a ser el 29, la Jornada Nacional de Cuidados Paliativos, va a ser en la ciudad de Mendoza los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Y para alegría del doctor Wenck, el tema eje de estas jornadas, es decir, el tema de las plenarias, es gestión e inclusión de cuidados paliativos dentro de los sistemas de salud a nivel nacional. Después tendremos todo el resto de los temas habituales. Hemos hecho algunos convenios con algunas provincias para la formación de equipos de atención primaria, porque creemos que esta es la forma natural de que los cuidados paliativos puedan extenderse. Si los médicos de atención primaria, los médicos de familia y generalistas pueden atender el 80% de los problemas de salud, también van a poder atender al menos al 80% de nuestros pacientes paliativos. Durante el 2009 y del 2010 se hizo un convenio con FUDEN, España, la Federación de Enfermería, para la formación de enfermería de atención primaria en las zonas del noreste y del noroeste. Este proyecto iba a seguir adelante en el 2010 y 2011, y fue suspendido por razones de peso, es decir, nos quedamos sin fondos, los españoles se quedaron sin fondos y estas son cosas que nos pasan. Igualmente, persistencia. El convenio está firmado, el proyecto está firmado, se hizo algunas cosas y seguiremos haciendo otras. El próximo inicio es el de la formación de becarios del Instituto Nacional del Cáncer, como anunció hoy María Viñegra, y yo creo que creerle a quienes tienen capacidad de decisión y están en las estructuras políticas es nuestro mejor aliado. Hicimos algunas cosas a nivel de la bioética, el Foro Rioplatense Interdisciplinario de Cuidados Paliativos, convocado por el Foro Iberoamericano de Entidades Médicas, aprobó y hizo suyo el documento emitido por la Organización Médica Colegial de España de Ética de la Sedación en Agonía, y este está suscripto y en nuestra página web. Yo diría que nuestras ilusiones son nuestros desafíos. Lograr un programa de cuidados paliativos con acceso y cobertura universal en un país que es federal, bueno, queremos garantizar la disponibilidad y accesibilidad universal de opioides, sensibilizar a los sectores con capacidad de decisión política, lograr la inclusión generalizada de los cuidados paliativos en la currícula de pregrado, fortalecer los programas de formación de posgrado existentes, desarrollar programas de difusión sistemáticos para la comunidad. Y como decía el poeta, caminante no hay camino, algunos de nuestros pasos son estos que compartimos con ustedes. Por favor, tomen la antorcha y continúen el camino por nosotros. Muchas gracias. Lo invitamos a pasar a Roberto Wenck, presidente de la Asociación Internacional de Cuidados Paliativos. Hola. Bueno, les voy a contar de la IHPC, les voy a describir. Este es un mensaje de descripción que tiene a su vez una implícita, una convocatoria a que sean miembros de la IHPC a cambio de algunas ventajas que ustedes han visto ahora probablemente en los panfletos que repartieron hoy. Antes de comenzar a describir, quiero decir que agradezco la posibilidad que tuve de ingresar a IHPC hace 4 o 5 años, o que me eligieran, o bueno, que entrara. Fue una luz, aprendí muchas cosas y sigo aprendiendo muchas cosas, o sea que el beneficio personal de estar en esa institución ha sido muy grande, es muy grande. Con respecto bueno, voy a comenzar con la próxima, lo manejo desde acá, ¿no? No. ¿Y cómo lo...? Bueno, para acá. O si no, tiro el telón para abajo, ¿no? Bueno,
IHPC es una institución que es una apoya a la comunidad de cuidados paliativos internacional. O sea, esa es la sí, perfecto. Es la tarea de IHPC en este momento, o sea, apoyar la comunidad de cuidado paliativo internacional, y tiene una misión, esa visión, tiene misión, visión y valores, pero en este momento solamente voy a comentarle cuál es la misión. La misión es mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen enfermedades de riesgo vital en estadio avanzado, y la de su familia. Ahora, ¿cómo hace la IHPC para lograr esta misión? Y hace una tarea fundamentalmente facilitadora. O sea, lo que facilita es de que diferentes personas puedan lograr esta misión. Facilita la educación, sirve de nexo entre la comunidad y los diferentes equipos profesionales, y provee la información necesaria o que cada profesional necesita para poder cumplir esta misión. Es una función prácticamente o fundamentalmente facilitadora. En este momento estamos haciendo un cambio donde, además de facilitar, va a participar en procesos de educación global y en procesos de evaluación básica de conocimientos a nivel global. O sea, la IHPC está sufriendo una transformación lenta pero sostenida. El secreto y el gran capital de IHPC es el Consejo Directivo. Tiene 20 miembros o 22 miembros que son de 16 diferentes países. Todas las personas que pertenecen a la IHPC o que están en el Consejo Directivo son personas que tienen una reconocida trayectoria internacional en todas las áreas de cuidado paliativo, y esto le da una solidez tremenda. O sea, es una institución que tiene un cuerpo directivo con un gran, una gran capacidad, y que eso se manifiesta en todo lo que estábamos hablando hoy, en las etapas del proceso de gestión. En la generación del plan estratégico, las personas participan en la organización de cómo se van a cumplir las tareas, se forman grupos de tareas y en realidad trabajan mucho, y es un trabajo de alta calidad por la calidad de las personas que lo realizan. Hay una directora ejecutiva que todos conocen, hay dos empleados administrativos y hay una persona responsable del sitio web que es canadiense. Este es el equipo, tiene un núcleo central que es el núcleo de trabajo, que son los oficiales, o sea, las personas que trabajan, y dos o tres personas del cuerpo directivo, y tiene un grupo satélite que es la mayoría de este cuerpo directivo, que es el que, bueno, le da brillo y sostiene esta nebulosa o esta cosa flotando, esta ayuda a IHPC a seguir adelante. ¿Cómo se financia? Esta es una institución que no tiene ninguna organización, afiliación política ni religiosa ni nada, y es una institución de caridad. Se financia esto no está puesto en orden de importancia, pero sí es solamente para describirlas, por membresía, por donaciones condicionadas, por ayudas, por donaciones no condicionadas, donaciones de diferentes personas, ya sea de personas, de miembros o de empresas. ¿Cuál es lo visible? Lo más visible de IHPC hasta este momento era, tiene muchas cosas visibles, pero lo más visible, lo de más impacto para la comunidad, es el sistema de becas que tiene establecido. Es un sistema de becas que creo que es único, no hay ninguna otra institución referente a cuidados paliativos que ofrezca diferentes posibilidades de becas a sus miembros, y muchos de ustedes conocen las becas. Tenemos becas que son las que ayudan a profesores, a personas docentes que están invitadas a enseñar a diferentes lugares, fundamentalmente de países en desarrollo. Se le paga el viaje para que puedan asistir a ese lugar. Bueno, en todos los continentes han ido personas, y son aproximadamente 70 personas que han viajado en este periodo de más o menos 4 años. Hay becas para personas que
quieren asistir a cualquier evento de cuidado paliativo. Las becas son fundamentalmente para personas que viven en países en desarrollo. Si tenemos que ver la cantidad que en estos últimos 4 años recibieron apoyo para viajar, están alrededor de 200 personas. Y hay 2 becas, la otra más importante es la de desarrollos de cargo de profesores. O sea, cuando hay una institución académica que quiere generar un cargo de profesor de tiempo completo en la institución y lo justifica y tiene un programa y tiene un programa con protocolos, con tiempos establecidos y con resultados programados, un consejo evalúa esa petición y se le otorga una beca donde se paga el primer año del total del sueldo del profesor, en el segundo año se paga la mitad y en el tercer año se paga el 30%. El grupo que recibió esa ayuda acá en Argentina es el grupo de Gustavo. Y después tenemos donde colaboramos económicamente con instituciones que desarrollan eventos. No tenemos todavía, digo todavía, evento internacional de cuidado paliativo, pero colaboramos con la Asociación Europea, con la Red del Asia-Pacífico de Cuidados Paliativos, con la Latinoamericana, con varias instituciones. Una muestra de la ayuda que ha dado solamente a Argentina en estos 4 años está vista ahí, para eventos, la beca para las personas que hemos sido favorecidas para viajar a eventos en el año, en 4 años, han sido 17 personas, del 2003 al 2007, para enseñar 8 personas, una de desarrollo de profesores de Rosario y 2 premios que recibimos Gustavo como la persona más importante o más destacada en ese momento o que más impacto había tenido para el desarrollo del cuidado paliativo y el programa nuestro fueron becas de reconocimiento. Vayamos ahora a algunas actividades, por ejemplo, cabildeo, declaración de dependencia, donde se logra un convenio y una firma, es una intención donde, para apoyar todas las formas de investigación en países en desarrollo y la inclusión del cuidado paliativo como derecho humano junto con algunas instituciones como el Human Rights Watch o arriba con la EAPC. Apoyos a organizaciones con o sin respaldo financiero y acá tenemos, por ejemplo, a Argentina, la IHPC que ha dado, las instituciones a la que IHPC le ha dado fondos para desarrollar algún tipo de programa. Y ahora viene lo más lindo, que es la otra cosa que en este momento es visible, junto con las becas, es el sitio de IHPC. En este momento no es visible porque lo hackearon hace 2 días y lo destruyeron. Pienso que a lo mejor esta noche ya va a estar visible o mañana. Pero tiene varias cosas importantes. En este momento lo que queremos hacer, que fue un tremendo avance, fue poder posibilitar a los miembros el acceso gratuito a la base SINAHL. La base SINAHL tiene alrededor de 600 revistas de medicina y nosotros ofrecemos acceso gratuito a los miembros a 7 de las revistas más importantes. Esto fue un gran logro porque desde la perspectiva mía, yo creo que el conocimiento es una fuente de dominación. No soy prodominante ni no estoy a favor de esa onda de dominación o no dominación, pero no puede ser que un artículo valga $40. Si uno quiere tener un artículo gratuito, tenga que pagar $40. O sea, la adquisición y el control del conocimiento, yo creo personalmente, no sé si se le puede llamar dominación, pero es una forma de restringir varias cosas. O sea, el objetivo por el que trabajamos fue conseguir fondos para que los miembros de la IHPC tuvieran acceso gratuito a 7, a los mejores journals que hay de cuidado paliativo, medicina paliativa, todos, excepto el Journal of Pain and Symptoms, el JSPM. Esa es otra, es una de las ventajas más interesantes que tenemos en este momento para los miembros, además de las becas. Interesante porque hay una oferta para los miembros de este congreso, es una oferta que va a tener una duración de 1 semana, donde van a poder acceder a todo por solamente $25 por año.
la mitad de lo que les podría salir comprar un reprint en algún editor. Así que como creemos que aportamos bastante, mucho, a la comunidad paliativa, por ahí también, además de ofrecer un beneficio, bueno, veríamos con agrado una mayor cantidad de miembros. Además, esta página, que es una página que ustedes la conocen, es una página vieja, esta página es la actual, pero la semana que viene vamos a tener probablemente puesta ya en acción una página nueva, totalmente diseñada, bueno, por un experto muy, muy interesante. Es una página de altísima facilidad de navegación, donde no hay necesidad de hacer más de dos clics para llegar a cualquier lugar. O sea, con dos clics uno va al foco de lo que anda buscando o no lo encuentra. Es una cosa muy, muy interesante que va a estar la semana que viene. Tenemos las publicaciones, son otro de los productos nuestros. El boletín de IHPC se envía a más de 8.000 lectores. No sé cuántos de los 8.000 leen, pero no, bueno, no sé si le podemos sacar 2-0, pero lo mandamos y tenemos algún retorno de eso. Y la otra cosa interesante que tenemos, Palipedia. Palipedia es una enciclopedia muy, 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 que estamos muy contentos, es una enciclopedia en línea gratuita sobre el cuidado paliativo. Tiene alrededor de 800 términos. Comenzamos con 30 visitas diarias y en este momento estamos teniendo 200 visitas diarias. No 200 hits, estamos hablando de 200 búsquedas específicas. Y lo más lindo es que se monitorea el tráfico del sitio, de esta sección, la monitoreo yo personalmente, y va subiendo el consumo de India y de China. O sea, los objetivos de llegar en forma masiva se van logrando. Estos son proyectos de colaboración que tenemos. Hay algunos muy interesantes que están por salir. Estamos esperando el derecho de copyright. Dos proyectos muy interesantes que tienen consenso internacional y que van a ayudar a bajar el umbral del cuidado paliativo, hacer el cuidado paliativo más sencillo y más accesible, fundamentalmente para las personas de asistencia primaria, para que puedan hacerlo mejor, puedan aprenderlo más fácil. Y uno de ellos está hecho con Organización Mundial de la Salud y los otros están hechos con un grupo de asociaciones internacionales importantes. Están ya terminados, falta solamente la aprobación del copyright. Y ahora viene los que yo les estaba promocionando recién. Estas son las revistas que tienen de acceso gratuito en la base de Sinal, siendo miembros de IHPC, además de 600 otras revistas, donde está, por ejemplo, el British Journal of Medicine. O sea, hay una cantidad de revistas tremendas por solo $25. Entonces, beneficios, acceso a la base de Sinal, la posibilidad de una beca para aprender a enseñar y participar en las actividades globales de IHPC. La participación en actividades globales es una cosa interesante porque el contacto con otras personas, con otras realidades, es una fuente de enseñanza muy interesante. No sé cuántas personas quieran participar o no, pero siempre hay alguien que participa en algún proyecto y se ven cosas lindas y se aprenden cosas lindas. Y no sé cómo estoy en el tiempo, pero gracias por la atención y bueno, espero ver los nombres de ustedes en la lista de socios de IHPC. Bueno, adelante Gustavo De Simone. Bueno, muy bien, entonces vamos a avanzar sobre esta mesa sobre rol facilitador de organizaciones no gubernamentales entre los sobrevivientes del simposio. Me da la impresión como que hiciera 2 o 3 días que estamos acá dentro de la academia, ¿no?
En cantidad de slides yo contabilicé alrededor de 5.400 desde la mañana. Recién la pregunta, Hugo, era un poco qué hace una ONG en relación con las necesidades de cuidados paliativos. Y partamos del tema de ONG, que son llamadas el tercer sector, etcétera, etcétera. Probablemente organizaciones con fines sociales es la tendencia en cuanto a sobre qué estamos hablando, para hablar en forma positiva, ¿eh? Porque si no decimos es no gubernamentales, no lucrativa, bueno, pero ¿qué es? Es una organización con fines sociales, entidad de carácter privado, con objetivos humanitarios, sobre diferentes temas. La función es ayudar en aquellas áreas en las cuales no existen políticas o las políticas resultan insatisfactorias. Y en ese sentido, me parece interesante este modelo, donde se tiende a la interacción permanente, recíproca y enriquecedora entre las organizaciones del Estado, las gubernamentales, las organizaciones civiles, organizaciones con fines sociales, y también el mundo de las organizaciones comerciales y de las empresas, porque cada una de estas partes son justamente una parte del sistema y cada una tiene sus fortalezas y sus debilidades, y si nos encerramos solamente en uno de los círculos, perdemos un poco la posibilidad de justamente de cubrir y satisfacer del mejor modo las necesidades de la sociedad. Hay muchas publicaciones, y ya fue dicho hoy, que hablan que el sistema de salud nuestro es bastante complejo, fragmentado, inequitativo, etcétera, etcétera, y que pese a que hubo una intención de reforma, los cambios y los logros a partir de esa reforma todavía resultan con resultados insuficientes. Ahí hay dos citas interesantes. Y como se mencionó antes, a nivel local, el informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, publicado hace unos años, en un párrafo claramente dice que existe un vacío institucional para responder a esta problemática sanitaria. De algún modo refiero a esto porque fue el motor que nos llevó, primero como sociedad de hecho en la década del 90 y después como sociedad legalmente constituida a partir del 2001, a crear Palium Latinoamérica, con actividades de asistencia, educación, investigación, interacción con organizaciones gubernamentales y otras organizaciones con fines sociales, pero indudablemente el foco en la educación ha resultado como prioritario en nuestro grupo. Ya se habló hoy de uno de los aspectos asistenciales, el programa del Hostal de Malta, sostenido fundamentalmente por la Asociación de la Orden de Malta, un espacio recreativo y creativo. Se mencionó el tema del programa de cuidados domiciliarios, también inicialmente 100% sostenido por la Asociación de Malta y posteriormente en parte por esta asociación y en parte con otros recursos del país y del exterior. Algunos datos así recortados de auditoría, la media de seguimiento de nuestros pacientes en domicilio es de 3 semanas, claramente más corta de lo que es el seguimiento habitual en cuidados paliativos institucionalizados, con un porcentaje interesante de casi el 80% de los pacientes asistidos falleciendo en domicilio y una sedación paliativa que está entre el 14 y el 16% de acuerdo a los momentos de corte de nuestras auditorías. En un momento, cuando evaluamos hace un tiempo la escala de efectividad de cuidados paliativos, el POS en relación con el cuidado domiciliario, también pudimos mensurar el beneficio que esto implicaba en cuanto a una cantidad de síntomas y de aspectos psicosociales. El programa de soporte en duelo, también en un momento auditado en conjunto con el soporte en duelo en el Hospital Udaondo, que nos mostró cómo la gente de algún modo se las arregla con diferentes instituciones y que sin embargo estos programas son aceptados como válidos por lo menos la mitad de los pacientes que lo recibieron. El programa de educación profesional en grado, tenemos 6 horas en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador en quinto año. Editamos hace algunos años un manual de cuidados paliativos para estudiantes de medicina que posteriormente fue reeditado en el 2007, creo. Y los posgrados con la característica de ser siempre interdisciplinarios.
el curso introductorio que hace casi 20 años que venimos desarrollando, el curso avanzado con certificado de nivel diploma y la maestría que comenzamos en este año con entusiasmo y con esfuerzo. Estos cursos de posgrado certificados por la Universidad de El Salvador también van reuniendo una cantidad interesante de egresados, no solamente de Buenos Aires, sino de diferentes zonas de la Argentina y de América del Sur, particularmente de Brasil. Hemos implementado algunas evaluaciones metodológicas en cuanto a las actividades educativas. Este es uno de los estudios que se hicieron que demostraban que había, en cuanto a adquisición de conocimientos y habilidades, una diferencia significativa en los registros pre y post curso. También una tendencia al mayor involucramiento en trabajo en equipo, al mayor involucramiento en toma de decisiones y en docencia e investigación de los egresados de los cursos. Además de estos cursos un poco tradicionales y anuales, seminarios diferentes, un proyecto particularmente interesante fue el proyecto Empatos, que ahora está redimensionado como el proyecto Hands-On, el Empatos, con becarios en hospitales, tratando de implementar los cuidados paliativos supervisados y unidos a recursos del hospital, que también se evaluó en un trabajo que ya fue presentado hace algunos años y que demostró que era claro el beneficio en cuanto a alivio de síntomas, conocimiento del diagnóstico y del pronóstico por parte del paciente y de la familia, es decir, un programa educativo que pudo ser medido en un impacto sobre la población asistida, no solamente en cuanto aprende el profesional, sino cómo esto impacta sobre los pacientes asistidos. Y esto me parece que es un aspecto trascendente de la educación clínica. La currícula de la carrera de oncología, ya en el año 82, cuando la compartíamos con Enrique Roca, Eduardo Obrera y otros, no solamente no existía cuidados paliativos, teníamos una clase optativa sobre el manejo de dolor, donde lo que aprendíamos sobre todo era la dificultad que había para conseguir la meperidina. Bueno, de aquel programa de formación de médico oncólogo en la Universidad de El Salvador a la reformulación de la currícula y la inclusión de medicina paliativa, que ameritó un comentario muy alentador por parte de la CONEAU, creo que estamos también contribuyendo a la formación en cuidados paliativos para especialistas que están en trato con pacientes que lo requieren, fundamentalmente el oncólogo clínico. Obviamente hay otras muchas especialidades. Los seminarios de formación de formadores, con la participación tan valiosa de la profesora Ruth Maraike Smedin, que viene trabajando en conjunto con nosotros desde aquel primer seminario que compartimos en Europa con Álvaro y con Rosa Germ hace ya unos cuantos años, por lo menos, 16, 17, hasta los que pudimos hacer acá en distintas ciudades de América Latina. Ahora en diciembre tenemos una nueva edición y que nos ayuda a todos a pulir nuestras competencias en este segundo rol que tenemos. Quienes trabajamos en cuidados paliativos casi tenemos la obligación de convertirnos en docentes para con nuestros colegas, para con las familias, para con la comunidad, para con los pacientes. Y estas habilidades, estos conocimientos los podemos mejorar y para eso Ruth Maraike ha sido una persona de enorme generosidad en colaborar con nosotros. La educación a nivel comunitario, a través del brochure de derechos en el final de la vida, que fue presentado y entregado sin cargo en muchas instituciones, participando en conjunto con otras organizaciones en el Día Mundial del Cuidado Paliativo, en un trabajo que tiene que ver con el advocacy, los cursos para voluntarios, la nueva línea de trabajo en escuelas, para trabajar con las maestras sobre los problemas que se generan en los chicos que van a las escuelas y que tienen un familiar con una enfermedad terminal y aún más cuando fallece ese familiar. Difusiones barriales, estamos con la sede en Palermo y bueno, lo bueno es empezar por casa. Temas de gestión y de auditoría, la participación en el OPCEAR y en el PAMPA que ya fue referido. Estos dos
trabajos que presentamos la semana próxima, estamos presentando en el Congreso Europeo, marcan ese vínculo con otras organizaciones. El tema de la pérdida y la muerte en las escuelas, un trabajo hecho y liderado por la doctora Ruth Kimman en 3 instituciones escolares del Gran Buenos Aires, y un trabajo con activa participación del Consejo Académico de Ética en Medicina, reanalizando cuáles son las decisiones importantes en el final de la vida para nuestro propio medio, no solamente lo que dicen los europeos. Esto de algún modo resume esa pata asistencial con los becarios en los hospitales públicos, con el programa Hanson, becarios que están haciendo con supervisión y tutoría asistencia domiciliaria el centro de día, los vínculos universitarios, la ayuda que hemos recibido de otras organizaciones, la Asociación Internacional que mencionaba recién Roberto, que ha becado a mí mismo y a otros profesionales de Palium para poder participar de eventos, la Organización Latinoamericana del mismo modo, y el trabajo de este paraguas en nuestro país, que es la Asociación de Cuidados Paliativos, con la cual obviamente estamos absolutamente identificados, la colaboración con el Ministerio de Salud. En definitiva, Palium creemos que es una de las organizaciones con fines sociales, indudablemente hay otras. Quizás un mérito es haber sido una organización pionera exclusivamente focalizada en cuidados paliativos. Hay otros programas que todos conocemos de enorme impacto y trascendencia, que son un brazo de organizaciones más grandes. Bueno, jugamos esta patriada y de algún modo creemos que en esta interacción con los gobiernos nacionales, regionales, de la ciudad y estas idas y vueltas de la política, ayudamos a dar pasos y tratamos de tener como las enzimas. Yo me acuerdo siempre en bioquímica, decían, todos los procesos van a suceder, pero las enzimas hacen que sucedan en tiempos saludables para la vida humana. Bueno, creemos que en nuestro país las organizaciones no gubernamentales tenemos un rol catalítico, enzimático, de hacer que los tiempos de algún modo se acorten y estar presionando para que las políticas gubernamentales den la respuesta que todavía es insuficiente. Cierro con 3 preguntas. ¿Es importante el rol de las organizaciones con fines sociales en el desarrollo de los cuidados paliativos en Buenos Aires? A la luz de la experiencia de Palium, la respuesta es que creemos que sí. El sistema de salud ha respondido con eficacia y eficiencia globalmente a las necesidades de la población en cuidados paliativos, no con tanta eficacia y eficiencia, y sabemos lo que nos cuesta tironear para que esto suceda. ¿Se justifica la atención hacia las organizaciones con fines sociales y su inclusión en programas como este simposio, como el congreso que anuncia la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos para un par de meses en Mendoza? ¿Se justifica la atención para que continuemos desarrollando esta misión catalizadora? Creemos que sí, en la medida que sea un trabajo colaborativo y no competitivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los 3 por el resumen de las 3 organizaciones no gubernamentales que ustedes presiden, y debido al tiempo ya pasamos a los resúmenes del evento. Así que por favor no se muevan. Falta el doctor Eisenslas y el doctor Weng, por favor.
Bueno, tenemos que hacer el resumen de las jornadas de cada uno de los de las sesiones que hemos cada uno de nosotros presidido, así que empezaremos por la doctora Jacob. La doctora Jacob va a sacar sus notas porque lo que pasó hoy a la mañana es hace tanto tiempo que ya no me acuerdo. En nuestra primer mesa de espiritualidad, creo que fue además de una calidad pocas veces vista, tuvimos dos visiones sumamente integradas. Por un lado estaba la visión del padre Brown, que con una amplitud de criterio y con un conocimiento de lo que es la atención al paciente y a su familia en la última etapa de la vida, nos mostró que el cuidado de la persona, de la interioridad y de la espiritualidad va más allá de la religiosidad, y esto, cuando viene de los labios de un sacerdote, es de una generosidad muy importante para destacar. La tuvimos a nuestra querida Clara Cullen hablando del la espiritualidad, y ella se centró en lo corporal, y me pareció muy, muy, muy interesante este enfoque del cuidado espiritual a partir del cuidado del cuerpo, ¿sí? Y las cosas que esto implicaba, y el impacto en el cuidador, en el paciente y en la familia. Y escuchamos una brillante exposición de Noemí Díaz, en la que señala la necesidad del perdón como una de las necesidades en el final de la vida, y de este perdón que no es solamente el que tenemos que promover en nuestro paciente, sino que tenemos que autopromovernos. Si están acá los expositores y quieren hacer cualquier aclaración, yo los invito a que interrumpan. Luego escuchamos la conferencia del doctor Bruera, que como siempre, además de ser de un monto de conocimiento nuevo y de aporte científico, tiene la gracia del rosarino de Newell's Old Boys, que no va a perder nunca y que hace que todo lo que él diga nos llegue muchísimo más. Yo quiero rescatar varias cosas de esa conferencia de Brueva, porque algunas son realmente novedosas. Primero, que el delirio no es lo que creíamos que era y que tenemos que descubrirlo tempranamente y tratarlo agresivamente. En segundo lugar, que cuando atendemos a nuestros pacientes con opioides, no siempre lo hacemos bien, y que cuando decíamos que los opioides no tienen techo, es verdad desde cierto límite, desde cierto sentido, pero no es verdad desde cierto otro, y que tenemos que revisar nuestros conocimientos permanentemente. La tercera cosa que me pareció que fue un mensaje esencial es que después de atender todo esto, tenemos que saber por qué ocurrió. Es decir, que el hecho de que seamos especialistas en medicina paliativa no nos permite dejar de ser científicos en el sentido más amplio del término. Creo que esto, para mí, de esta primera plenaria o de este primer bloque, fueron las cosas más rescatables y con las que, si solamente teníamos esto, yo me iba gordita a casa, pero tuvimos muchísimo más. ¿Quién sigue? De la sesión siguiente, creo que hay un par de aspectos importantes que destacar. Yo no me voy a referir específicamente a las exposiciones de los expositores, valga la redundancia, sino un poco a qué surge de ese aspecto.
En primer lugar, la doctora Tripodoro habló acerca de una herramienta de trabajo que es el OPCARE. Más allá de la herramienta en sí mismo, creo que lo destacable es que desde un país de Latinoamérica se puede acceder a ser parte también de un consorcio inicialmente europeo que fue este del OPCARE y que luego aceptó, por decir de alguna manera, a un componente de Argentina y también a un componente de Nueva Zelanda. Hace 4 años aproximadamente hubo 2 grandes emprendimientos del Consejo de Salud de la Unión Europea relacionados con los cuidados paliativos. Uno fue el OPCARE y el otro el PRISMA, liderado por Irene Higginson, que también involucró a muchos países europeos y a algunos países africanos. Estos 2 consorcios, digamos, recibieron una cantidad enorme de dinero para poder trabajar en esto. Creo que será importante también que en algún momento quienes trabajaron en el OPCARE nos puedan comentar acerca de las experiencias relacionadas con la inclusión del proyecto y con el uso de los aspectos económicos en estos proyectos. Suele ser que la parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros es grande y no menor que la de nadie, y los réditos económicos suelen ser muchísimo menores que los de todos. Pero más allá de eso, creo que debe rescatarse como trascendente el hecho de la posibilidad de incorporarse en estas cosas. Hace un tiempo, yo no sé, Roberto, si seguirá pasando lo mismo, pero desde IHPC alguna vez llegó como que se promovían becas para congresos y quizás algunas de esas becas quedaban casi desiertas en cuanto a que no había postulantes. Sí. Y creo que esto mismo pasa en algunos aspectos relacionados con investigación. Me parece que hay como cierta inercia negativa a tratar de acercarnos a otros estamentos donde podríamos perfectamente participar. En relación al OPCARE en sí mismo, bueno, uno celebra que empecemos a hacer auditoría de clínica en la Argentina. Los resultados del trabajo que presentó Vilma Tripodoro creo que son bastante evidentes. En 3 sitios donde había equipos de cuidados paliativos especializados, súper profesionales, por decirlo de alguna manera, había muchas cosas que, puestos a medirlas, no funcionaban adecuadamente. Y esto no hace más que remediar algo que decía Charles Shaw, que fue uno de los impulsores de la gestión de calidad y la medición de calidad en el sistema británico, y esto hace 25 años aproximadamente, en el cual decía: es imposible mostrar que es imposible decir que hacemos algo bien si no estamos mostrando que lo hacemos bien. A posteriori de eso, de esa presentación, bueno, De Simone nos comentó un poco acerca de esta revisión sistemática. Una vez más decíamos, con resultados que son bastante, no aleatorios, sino que no nos conducen a poder, digamos, decir esto es lo que debemos hacer o esto no. Pero también, digamos, en forma inmediatamente posterior, Mancini nos comentó acerca de algunos requisitos para la sedación paliativa. Un poco lo que se puede extraer de estas 2 exposiciones es que es importante buscar la evidencia y es importante que podamos hacer investigación en este sentido, pero puestos al lado del paciente tenemos que tomar decisiones, y esas decisiones no necesariamente han de estar basadas en la evidencia cuando la evidencia no existe. Y por otra parte, sabemos que la ausencia de evidencia no es necesariamente ausencia de efectividad. Para demostrar la efectividad a veces no hace falta grandes estudios, sino que podemos hacer auditoría clínica, y ahí ya estaríamos volviendo al inicio de la sesión de esta mañana. Gracias. Lo que yo voy a comentar, ya lo comenté antes, hice un par de resúmenes en cada una de las porciones de la sesión, pero 30 segundos voy a hacer un retorno de lo que me preguntó Jorge. Jorge habla de que las becas por ahí para investigación o las becas para educación no son
tan solicitadas como, o sea, son menores que la disponibilidad. Yo creo que la cosa va más, es más profunda que eso. Eso lo vimos en la, cuando estábamos en la Latinoamericana y lo vemos ahora en IHPC. Es sorprendentemente baja la cantidad de gente que quiere estudiar, o que estudia, o que busca material. Para mí fue una... es una cosa, es un asombro del que todavía no lo puedo entender. No sé cuál es la causa, probablemente sea de que no conoce cuáles son las formas para acceder. Pero en la Latinoamericana, me acuerdo, habíamos presentado las opciones para que todas las personas, no solamente los miembros, pudieran acceder a la revista de medicina, Journal of Palliative Medicine, y a SECPAL, y era gratuito, y teníamos 2 o 3 pedidos por mes. Y en este momento, en la base de datos SINAL, tenemos 300, está bien que arrancó hace 2 meses, 3 meses, pero solamente 300 reprints bajados sobre 600 socios. Todavía no llegamos a un reprint cada 2 socios bajado por mes. Entonces, creo que por ahí tenemos una fantasía sobre cuánto nos interesa o podemos capacitarnos. Para mí es una... en eso me he desilusionado. Y coincide, creo que más o menos coincide con lo que pregunta, lo que me preguntó Jorge. Con respecto al resumen de la mesa mía, como dije, lo hice. Yo creo que el resumen final, el concepto final, es de que no hemos dado todavía, o no hemos comprendido todavía completamente cuáles son las ventajas de identificar las diferentes etapas del proceso de gestión. Porque cada etapa tiene sus tornillitos para ajustar y si uno los ajusta bien o aprende a ajustarlos, creo que puede optimizar los resultados. Ese sería el comentario final. Lo que escuchamos fueron reportes de resultados, mayoritariamente, que son muy lindos, muy interesantes. Escuchamos identificación de riesgos, identificación de cosas que pueden o que alteran la gestión, pero no hubo oportunidad, excepto una presentación, de entrar en detalle cómo se cumplió tal o determinada etapa del proceso de gestión. Creo que es un momento en que, habiendo ya satisfecho mucho de nuestra necesidad de conocimiento clínico, tenemos que empezar a incursionar en esos secretillos. Nada más. Bueno, la verdad que me llama la atención, bueno, esto de resumir algo que acabamos de escuchar, ¿no? Pero sobre la conferencia del doctor Bruera, que como siempre es tan claro y aporta siempre algo nuevo, creo que lo que yo recibí como el mensaje más importante, 2 cosas que me llevan a la reflexión. Una, porque esto de si decimos cuidados de soporte, somos mejor aceptados. En realidad, yo acuerdo con eso, porque una de las cosas que a mí me dicen en mi unidad es que ¿por qué no la dejo que se llame control de síntomas y soporte? Porque ya agregarle control de síntomas y cuidados paliativos crea como una reacción adversa. O sea que esto no solamente pasa en Canadá, sino que pasa acá también. Y creo que el otro tema, además de decir que ya todas las herramientas para el control de síntomas, también en pediatría no estamos tan bien, pero sí en adultos, las herramientas de medición y de control, de alivio de síntomas y de cómo controlar el alivio, de aspecto psicosocial, en realidad tenemos todo, pero me parece que el mensaje al público fue que en realidad tiene mucho camino ya hecho y como puso ella también en su presentación, que necesitamos gente joven que tome la antorcha también. Y la otra cosa interesante de esta conferencia que me parece que pueden haber equipos, ¿no? Lo que dijo Roberto, que uno tiene que empezar a atender a la atención primaria, pero que en realidad lo importante es que haya gente formada trabajando en distintos niveles, ¿no? Él dijo, puede ser un equipo, puede ser una unidad, puede ser un hospital, puede ser un sistema domiciliario, pero lo que tenemos que garantizar es la capacitación. Con respecto a la segunda mesa,
creo que fue claro, Graciela hizo un resumen de, no creo que la historia de la asociación, se fue mencionando varias veces, pero me parece todos los frentes en los que la comisión directiva de la asociación está en este momento poniendo el foco, o sea que no es solamente en lo profesional, sino que está teniendo vínculos a niveles gubernamentales, y esto me parece que es muy importante. De todo, y por supuesto sus deseos a futuro, pero me parece que el hecho de haber empezado a tener relaciones con distintos niveles de los que tienen decisiones políticas es uno de los roles que tiene en este momento esta comisión directiva. Además de lo que tiene que ver con la formación, que es la certificación y recertificación de profesionales y el paso grande que se ha presentado, el reconocimiento de especialidad como los tres hechos destacables de especialidad a nivel del Ministerio, con todo lo que esto implica para nosotros. Del doctor Wenck, bueno, creo que él resumió en la palabra del inicio que la IAP cumple un rol de agente facilitador del desarrollo de programas y de proyectos de cuidados paliativos a nivel mundial, y me parece que esto de tener como una cobertura a nivel de todo el mundo lo hace. Yo soy una de las que entra poco a las revistas, te aviso, a pesar de que estoy inscripta. Pero bueno, a veces uno tiene otras ocupaciones. Bueno, hizo una definición de para qué hay becas, y bueno, y algunas páginas a las que se puede acceder en forma interesante, que es la Palipedia, entre las que yo anoté como interesantes. Y finalmente, bueno, el doctor De Simone, que habló de cuál es el rol de una organización no gubernamental, o como él la llamó, una organización de organización social en el desarrollo de programas y en educación y asistencia en cuidados paliativos, y no solamente en eso, sino también en investigación. Uno, Valium, lo conoció de adentro, yo creo que ha desarrollado y ha crecido, y mis felicitaciones para el grupo que está ahora, porque la verdad que cuando nació como idea por allá en el, no me acuerdo ya en qué año, sí, como Palium no me acuerdo ya en qué año, como no nos acordamos cuando fuimos a Holanda. Pero esto de remarcar que en realidad si dejamos depositado todo en el Estado, realmente, como también los gobiernos cambian, podemos quedarnos en la calle. Así que esto de hacer este círculo, ¿no?, y no quitar a las empresas como posibles entidades que puedan ayudar también al desarrollo, como ha sido esta fundación que ha promovido la realización de este simposio internacional sobre cuidados paliativos y que es una fundación. Bueno, yo creo que por ser la última les agradezco toda la jornada, y ahora va a hablar el doctor De Simone para el cierre. Bien, entonces para resumir algunas de las cosas que aprendimos hoy, que Newell sigue en primera, lo enfatizó Eduardo un montón de veces, que el clásico de los clásicos sigue siendo Boca-River, donde hay una clara supremacía de Boca histórica y presente, pasado y futuro seguramente. Decíamos esta mañana, ya lejos y hace tiempo, que un desafío podía ser de cada una de las sesiones tomar un aspecto que uno pudiera conectarlo con el trabajo cotidiano para mejorarlo, modificarlo, recrearlo, etc. Yo la verdad es que tomé más de un aspecto de cada una de las sesiones, así que en lo personal realmente contento de la participación. Me siento un poco como presidente o coordinador de este simposio, yendo de vuelta al mundo futbolero, un poco como el Pep Guardiola del Barcelona, ¿no es cierto?, con este equipo extraordinario. ¿Y cuántos que se quedaron en el banco porque no había tiempo posible para otras ponencias de expertos, etcétera? Con este NUCAM, que es la Academia de Medicina, creo que
ser un poco el director técnico de todo esto es lo más simple de todos. Por eso el agradecimiento profundo, en primer lugar, a la Fundación Roemers y sus autoridades, representadas por el profesor Manuel Martí en este momento, a cada uno de los presidentes de sesiones y de los participantes en los diferentes roles y responsabilidades, al personal auxiliar de proyección, la secretaria Estela, que estuvo trabajando en todo este tiempo para organizar las cosas del mejor modo, a cada uno de los participantes, hayan estado todo el tiempo o un rato de acuerdo a las preferencias y posibilidades, y el desafío de ahora, cuando salimos, llevarnos este compromiso para tratar de ser un poquito mejor personas y un poquito mejor profesionales. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. No, a ustedes.